Hola, ¿cómo andas? Escucha, qué rico mate. Ah, Aceptaba tomar tu mate. te escucho muy cortado. Qué gusto tomar mate. Estoy tomando mate, sí, de la mañana tomo mate. Que lo casi lo puedo arreglar. Muy, muy mal, muy cortado. Podría apagar la cámara a ver si mejora un poquito. Qué ansioso que estabas por entrar. Sí. O es malo el micrófono por ahí, no sé. Porque la imagen tuya se ve bárbara. Lo que no se ve bien es, no se escucha bien el audio. Ojo, no digamos ninguna guasada porque nos están grabando. Ahí se está por sumar. Bueno, es mucho mejor. Ahí se debería escuchar Ahí se escucha mejor. muy bien, ahí cambió totalmente. Bien. Ah. ¿Calor allá? Y acá está. Espera que tengo un quilombo. ¿Qué mierda me pasa? Solucionalo. Ya va, ya va. No te voy a pegar, estás muy lejos. Esperá un 5 minutos que lo. Sí, no hay apuro, total tenemos. Estabas ansioso por entrar, lo único. Es que me vine del laboratorio, dejé todo ahí. A ver. Hola. Oh. Hola. Hola. Yes. ¿Escuchas, ¿Cómo Manuel? va? Claro. ¿Hörst du? ¿Sprichst du etwas Deutsche o nein? No, no, imposible. No, no sé, imposible. Guten Tag, viste, Achung. Chus. Achus, chus. Sí, después me guío por los cositos, viste, al No, pero aparte, pasar. allá todos hablan en inglés, pero fluidamente. Sí, pero no quieren hablarlo, ¿viste? ¿En serio? Y como que son. A mí me pasó lo contrario. Nos pasaba que agarrabas a una persona en la calle y decías, le hablabas en inglés y le preguntabas, sorry, you speak English? Decían, a little bit. Y después te hablaban como si fuera Claro. profesor de inglés, con Claro. vocabulario, con todo. Wow. En general. Y no traemos problemas. Y en el instituto trabajábamos en inglés, o sea, era. Igual Bueno, había sí.
La mitad eran alemanes, después había un japonés, un eslovaco, tres iraníes, un egipcio. Bueno, allá tenemos un húngaro y después muchos, porque es una universidad chiquita, ¿viste? Halle. Es chiquita. Y hay un par ahí de extranjeros. La chabona que nos invitó siempre trabaja. Como hizo su tesis en Polilepis, Claro. entonces trae siempre bolivianos, peruanos, argentinos. Claro. Así, y ahí caí yo. Qué suerte. Claro. Che. Bueno. Sí, Gerardo, ¿estás No, diciendo no, algo? habla tranquilo, no, no hay problema. Estoy hablando pavadas, ¿eh? Todos Si estamos hablando pavadas, no tenemos mucho tiempo. quieren que enfoquemos. ¿Cómo sería? En un rato se suma Pachi. Sí, ¿Eh? y ahí nos presentaríamos. Y después todos los estudiantes, y nos presentaríamos Sí, general y después individual. y bueno, Pachi nos presenta, nosotros pondremos nuestro currículum pesado ahí para fijarnos un poquito, contarle cómo va a ser el curso y dudas, qué sé yo, de las dos presentaciones que tienen, una para tesis y otra la vieja de modelos que siempre damos con Manuel al principio, que ya Claro. la grabé, le puse sonido Bien. a las dos, eso que yo les dije. Entonces está todo, ahí no sé si hay dudas, y después tienen trabajos para hacer, que si tienen dudas sobre los trabajos, y que para la semana que viene también tienen Claro. la presentación, tienen todo, y tienen varios trabajos para leer de los que le dábamos siempre, o sea, mi idea es que presenten los trabajos la semana que viene. Que sacar dudas, y después en la otra hora, 15 minutos cada uno para que presenten los trabajos en grupo y listo. Se sumaron tres más. No sé si vieron lo último que mandó Pachi. Sí, no sé, sí, y vos le preguntaste en carácter a qué se sumaban y no contestó, o sí, o te contestó a vos, capaz. No, eran que lo toman. Vos podés tomar cursos en la universidad ¿Cómo? cualquiera. Vos podés tomar cualquier curso si vas a hacer el doctorado, esto, lo otro, Ah. pagarlo. Si haces el doctorado, que me parece es la chica esta, Bongiorno, ¿era? Sí. Que creo que está haciendo el doctorado. Y la segunda es de Perú, que es técnica en turismo, una cosa así, licenciada en turismo ecológico, rural, algo así. Yo no recuerdo a la Forestán, ¿sabes? Sí, es una que era de una promoción que estaba no Manuel, ese que es de Franja, que es insoportable. Ah, sí. Eran de esa Y el otro. promoción. Sí, el otro. Que, Irina, que era No, una de flaca. Hagen. De Hagen, pero el bueno, el malo. Después de Ah, de Hagen hermanos, malo, sí. de Hagen bueno, el otro, vino después. Irina, no me acuerdo cuánto. Irina Mozo, sí. Esa, bueno, todo ese grupito es de esta. También ahí Después. está, en el grupo ese estaba la becaria de Corina, ¿cómo se llama? La que se Sí. doctoró hace poco. Sí, bueno, ese grupo Una me parece. petilla. Así que bueno, esa es la única que conozco. Después la mayoría son de afuera. Sí. Hay un geógrafo, hay un. Bueno, uno de acá que es ingeniero civil. Así le podemos decir que cualquier cosa explique esas cosas. No sé si en teoría de sistemas los Los de ingeniería, yo civil. creo que sí, ¿eh? Yo supongo que sí, por eso, que la DNE. Que Sí. debe sacar. Y después vamos avanzando, qué sé yo, corregiremos sobre la marcha, cómo viene la Sí. mano. Sí, yo pensé la parte que me toca a mí de una manera y veremos cómo asimila lo que les di, qué sé yo. Capaz que funciona, capaz que no. Yo no quise poner mucho peso sobre mi parte porque es lejos de ser el centro del curso. Y en todo caso, eso se puede reforzar después, se puede Sí, yo corregir, pero creo que el sí. mayor valor agregado que vos le das es el R. Entonces, por ahí,
fuera del curso, no digo fuera del curso, pero por ahí alguna reunión en algún momento que vos puedas, por ahí si se traba mucho. No, no, yo ya les di para antes de del primer encuentro, ideas generales de estadística con unos PowerPoint con sonido, con que se los cuento, si no quieren leer, porque si leen los libros es más rápido, creo. Y después unas nociones generales de R y les tiro el ladrillo que cuando nos encontremos ya tiene que tener el R instalado. O sea que se arregla, Claro. porque no es cuestión de, a ver, si no sabes instalar un programa, entonces, no sé, te equivocaste por ahí de carrera. Entonces, Claro. porque es re común que cuando te enseñan R te dan toda una parte que es descargar el programa, Ah, instalar. sí, yo No, vi no, no. algunos videos, sí, que un embole. No. Porque aparte es cosa que si Si no lo te haces cuesta, vos. bajo un tutorial y listo, ¿viste? También. Claro. No, no, no digo que tiene que ser una pavada para ellos, pero que pongan un poquito de esfuerzo como para llegar a la primera clase con el R funcionando, abierto. Y después las Sí. clases que las dos encuentran van a ser R. En cada, vamos a hacer demostraciones en R y vamos a hablar de estadística. O sea, que Ah, el objetivo con sería discutir estadística en función de los resultados que obtienen en R. Y probar y hacer. Cambiar datos para ver cómo da, cambiar rutinas y que aprendan a usar las rutinas, que es como el el R. recurso pedagógico más básico. Y bueno, nada, o sea que esta vez va a ser R. Y aparte vi que la mayoría vienen de carreras que alguna idea estadística tienen, por lo Sí, tanto, deberían tener, sí. la mayoría, otras veces hemos tenido un arquitecto, me acuerdo, que le costaba un Sí. montón. Que aprendió, o gente de carreras de por ahí, como dijiste, de turismo, que hay una, no sé cómo, qué formación Sí. tendrá, pero me acuerdo que tuvimos a alguien que no, nunca había visto ni nada. Pero bueno, en este caso la mayoría están bien orientados, o sea, bien orientados, vienen con un background apropiado. Entonces, bueno, van a tener alguna capacidad de, a partir de la lectura, ponerse al día. Pero después, bueno, si yo quiero, puedo tener hasta 4 horas con los chicos. Yo creo que más de No, no, hora, pero más de dos se van a matar. ¿Eh? es una locura para vos y para ellos también. No, bueno, pero porque justamente lo que haría yo no sería una clase que yo expositiva, que ahí sí sería una Claro. locura. Sino que me pongo y con el micrófono abierto, muestro cosas, me interrumpen, prueban, me dicen esto no lo Claro. puedo hacer, no me funciona, me da tal error. O sea, ¿qué puede ser que sea algo? Muy laxo durante, sí, creo que 2 horas está más que bien, pero si alguien se quiere quedar y hacer 3, hacemos 3. Pero básicamente sería con la pantalla, con la consola de R, hablar de estadística. Eso sería lo que yo les ofrecería. Y la parte de explicarles estadística, que es lo que antes me llevaba más tiempo, lo tienen que Okay. hacer ellos por su cuenta. Si tienen Está dudas, me las bien. preguntan y las resolvemos las dudas también. Eso es más o menos lo que yo diría, qué sé yo. Está bien, perfecto. Así que bueno, está bien. Sí, la idea también nosotros es que trabajen ellos, que pongan. Ah, como yo no tengo dominio de este Zoom, me lo dieron y parece que todo el mundo entra, así que fíjense que está entrando gente y yo no lo puedo No. controlar. Va a entrar este alumno. Encima se activa en forma automática todo. Sí, ya somos cuatro. Claro. Esa es la única macana. Che, Manuela, ¿y estás en una oficina? No, esta es mi casa. O sea que en la oficina hay mucha gente y estoy con. Es un laboratorio. Y justo se cortó internet en la oficina. Puedes creer, primer mundo. Así que me vine para casa, agarré la bici, me Pero vine para pará, acá. ¿y todos esos libros qué hay ahí? Atrás tuyo. No, estoy alquilando una habitación en una casa. Está Y bien. estoy con Victoria. Victoria está en esa habitación de allá y yo estoy acá. Y Ah, cuesta está bien. 200 euros por mes. Ah, qué Bien barato. barato. Por persona. Bien Sí, barato. barato son 40 lucas. Bueno, pero.
Para allá, digo, es re barato. Yo otra Allá vez es re que... barato. Pero, ¿cómo cuesta? Tratá de no pensar, ¿viste? No, no, no puedes pensar. Aparte estamos en el peor momento. Yo Yo el vivía allá, tranvía pero sale 2,5 euros. Si querés pensar, ¿qué? sale 500 mangos, ¿viste? ¿Qué ¿Qué cosa te cosa? sale? El tranvía. Ah. Ah, sí, el transporte en todos lados es carísimo. Pero para hacer 2 kilómetros, ¿viste? ¿Pero pagás el transporte? ¿No tenés una... No, no tengo la tarjetita esa. Porque estoy como invitado, no como algo, no como beca, ¿viste? Esas cosas. Claro. Pero nos dieron 2.000 euros Buenos para los días. dos. Buenos días. Buenos días. Creo que se van a conectar mis compañeros dentro de un momentito porque todo el mundo andaba buscando la reunión de Zoom. Entonces, a Está ver. bien, no hay problema. Igual iba a venir Fernanda a presentarnos, pero no sé qué pasó, que no. Oh, ya va a entrar seguramente. Sí. Ahí viene. Ahí está Fernanda. Buen Buen día. día. Buen día. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Cómo están? Ay, qué Muy bien. puntuales que son mis alumnos. Los Te docentes, ganaron. bueno, ya sé, pero bueno, Ganaron, me muchos te ganaron. ganaron. Estaba haciendo tiempo encima, estaba paveando ahí en internet. ¿Cómo andan, profesores? Muy bien, ansiosos. ¿Dónde estás, Chelini? Y en Alemania, por ahí. Ay, ahí paseando. ¿Te encontraste con Sara? No, no pude ir al cumpleaños, Por eso. porque trabajé el fin de semana. Ah. Tengo que hacer. ¿Cómo está la pandemia allá? Está subiendo acá, ¿eh? ¿Pasa? Sí, bastante, ¿eh? Así que Comenzó no porque sé no se quieren cómo vacunar. voy a volver, pero igual me di la Johnson, Johnson y Johnson. Ah, mira, acá no está. No, para tener el pasaporte verde acá. Y me había Ah. dado en Argentina la primera de Sputnik, así que Es lo mismo, yo a mí me me dieron cargan la y me dicen que Moderna. tengo la Guerra Fría. Yo también tuve la misma. No, a Sí. mí también me dieron la Moderna. A mí también la Moderna. Después del ¿Vos, Fernando, Sputnik. qué tenés? A mí me dieron la AstraZeneca y ahora me dieron una que no sé cuál es porque me metí en un experimento, un estudio doble ciego de combinación de vacunas. Entonces, me dieron o a la mitad le dan la misma que le habían dado primero, la otra mitad le dan o la Sputnik componente 1 o la Sinopharm. Y así que no sé qué Ah. me dieron. Capaz que te Según. dieron el placebo, Fer. No, 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 porque no incluía placebo. No, no esto no incluye incluía placebo. placebo Claro. Pero sí, donde yo estaba, ahí en en el comedor universitario de atrás de Exactas, le estaban sí. dando a todos los que tenían cualquiera de antes, le estaban dando la Moderna. Claro. Sí, es la que está dando vueltas ahora. Sí. Sí. Y tenían antes Sputnik, Sinopharm, a todos modernos. Mira. Muy bien. Bueno, ayer mandó Lorena un mail diciendo de que están organizándose para ver cuándo se vuelven las actividades a la facultad. Sí, ahora los exámenes finales vieron que se pueden tomar presenciales. ¿Ah, Ayer nos sí? llegó un comunicado a nosotros. Sí. Ah, mira vos. Bueno, Sí. Vero está en Exactas, ¿no? Sí, Ah. exacto. Mi hijo estudió en Exactas y están teniendo algunos prácticos. Habían empezado a Sí, tener sí. prácticos. Los prácticos esenciales para la profesión se habían empezado a dar el cuatrimestre pasado y en este se incorporan prácticos que no sean esenciales, pero con un aforo máximo por laboratorio de 15 personas, con lo cual se complica bastante el tema de la distribución de alumnos. Sí, Claro. sí. Tenía que estar yendo a hacer prácticos del año pasado. O sea, cursó Claro. una materia, biología, de biotecnología del año pasado, y este año está haciendo los prácticos. Sí. No Sí, sé cuánto sí, va a durar, porque cuando la variante Delta empiece a prender, posiblemente haya
alguna suspensión. Mi hija, por ejemplo, está en el secundario y ahora está sin clases porque hubo un chico con PCR positivo y listo, suspende las clases por una semana. Y todavía no está la Delta acá. Vamos a ver. Así ya está. Lo que pasa es que todavía no. Ya hay varios casos, muchos casos autóctonos. Sí. Pero quiero decir, todavía no está el efecto. No, todavía no Claro. está. Ah, no se sabe. Los que testean son poquitos los que hacen el análisis genómico, así que mucho no. Exacto. Bueno, por acá nos falta Mario. Mario. Sí. Bueno, esperamos un minutito más, así nos retrasamos todo y después Mario va ingresando. Bueno. Maggie, no sé si está muy quieta o se te tildó la compu, ¿no? Falta Adrián también. Y Maggie. Están acá, ¿eh? Magalí y Adrián y Adrián Maggie están, están. sí. Ah, Pero ok. parece como que estaba pisada, no sé. Sí. Sí. Hola, buenos días a todos. Hola Adrián, ¿cómo Buenos estás? días. Muy bien, gracias, doctora. A ver si está activo. Porque Mario, no sé si era el que tenía que viajar Ah. que iba a estar en un lugar sin internet, pero no sé Ah. cuándo volvía. Ah, bueno. No, no sé la verdad. Eso había comentado la semana pasada. Sí, me acuerdo de eso, pero pensé que ya había vuelto. Sí, no, no sé, no, no recuerdo cuándo dijo que volvía. Bueno. Bueno, les voy presentando a los profesores. Bueno. Buenos días a todos. Hoy damos Buenos comienzo al días. curso de modelización matemática de sistemas ambientales y cuencas hidrográficas. Este es el segundo curso que se inicia en la maestría y los docentes son Gerardo De Negri, Manuel Cellini y Fernando Archubi, que los tenemos acá presentes. Ellos van a dictar el curso todos los, bueno, la mayoría de los miércoles de acá a noviembre. Y ahora les va a ir contando más o menos los docentes. Bueno, yo estuve viendo que en el aula virtual está todo bastante bien descriptivo, todo lo que van a desarrollar. Así que era nada más que para presentarlos y que bueno, que larguen el curso y ustedes nada más tienen docentes, alumnos de la maestría, no hay alumnos externos, así Ah, que no, así. pueden. Al No, no, final no entraron los que este año no mandaste. entraron los externos, sí. Así que solo este curso solo tiene internos. Yo ayer les mandé el acta, o sea que pueden desarrollar las actividades como quieran, son todos de la maestría. Y bueno, cualquier cosa que necesitan se comunican conmigo. Era nada más que para presentarlos. Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, si quieren ahora se pueden presentar los chicos en relación a ustedes, hagan lo que ustedes quieran. La forma de evaluación, la forma de dictado, todo está planteada tanto en el aula como en el programa, en la materia que ya tienen disponibles los chicos. Así que los veo y me voy. Gracias por todo. Hasta Chao, luego. nos Chao, vemos. chao. Adiós. Bueno, mi voz la conocerán porque bien que grabé la mayoría de los videos, bueno, de presentación y de los primeros temas. Soy Gerardo De Negri, ingeniero forestal, con maestría en economía ambiental. Mi trabajo básicamente en todo lo que es distritos productivos, bueno, parte de economía ambiental también. Y bueno, estoy en varios proyectos de investigación, trabajo bastante con Fernanda desde hace más de 15 años, compartimos proyectos, así que bueno, tengo bastante relación con la maestría, junto con Manuel estamos desde la segunda edición que se hizo. En la primera participamos los dos, Manuel como alumno y yo anduve un poquito, metido también dando algunas clases y tomando cursos, así que conocemos la maestría desde sus orígenes, prácticamente. Así que le paso la pelota a Manuel para que se presente, que está en Europa en este momento. Así que, y parece mentira, pero esta vez se tiene más problema de conexión también. Y sí.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Juan Manuel Cellini. Yo soy, bueno, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Soy ingeniero forestal y también egresé de la maestría que están cursando ustedes, de las primeras camadas. Creo que fui el segundo egresado de la maestría. Así que bueno, cualquier comentario, duda sobre la propia maestría, también pueden hacerlo, está todo bien. Y después me doctoré en naturales, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, en la Universidad de La Plata, y trabajo en la cátedra de biometría forestal. Yo trabajo mucho con ecología y inventarios forestales, muestreos de biomasa, y trabajo mucho con bosques nativos también, con todo lo que es ecología y conservación y biodiversidad. Y ahora estoy en Alemania haciendo una estadía de investigación con germinación de unas semillas de un árbol que crece en la cuna. Y bueno, esperemos que salga todo bien y pueda volverme para septiembre. Yo supongo que estaría bien todo. Está todo bien. Ya van a entrar turistas para septiembre. Ah, ya está. Bueno, creo que me toca, ¿no? Sí. Yo soy Fernando Archubi, soy licenciado en biología, orientación en zoología, aunque a partir de mi doctorado en ciencias naturales orientado a la paleontología, me dedico a la paleoecología. Quizás mis antecedentes científicos no son los más relevantes en este caso, sino que tengo una tra larguísima trayectoria desde colaborador, ayudante, alumno y todos los cargos, hasta profesor, enseñando estadística. Y ese va a ser mi rol en este curso. Por un lado, proveerles materiales y algunas actividades como para que todos alcancen un nivel equivalente y necesario para poder avanzar con el resto de las técnicas del curso. Y por otro lado, darles un empujoncito fuerte para que empiecen a usar el programa R. El programa R es el mejor programa de estadística que está disponible actualmente porque tiene todo y porque, o casi, y básicamente porque es gratuito, es de código abierto. Y de uso completamente libre. Tiene como defecto que es difícil empezar a usarlo, aprender a usarlo. No es amigable. No es tan difícil, en verdad. Hemos aprendido cosas mucho más difíciles en nuestra vida y las asimilamos. Caminar es más difícil que usar R. Así que mi intención va a ser que, bueno, si después de la segunda clase tengan autonomía como para no solamente usarlo, sino incorporar nuevos análisis, nuevas herramientas, probarlas, buscarlas, aprender a usar los tutoriales y mejorar su experiencia con R. Y bueno, eventualmente que en el futuro lo sigan usando, que sería mejor para ustedes. Está la costumbre que hemos tenido todos, y yo casi hace unos años que ya casi me la saqué encima, casi como dejar de fumar, que nunca fumé, pero veo lo que le cuesta a los fumadores, que es usar software comercial, normalmente copiado, porque son muy caros, y después está dependiendo de conseguir una copia, y cuando cambia el software, no sabemos bien qué es lo que cambió. Bueno, es buenísimo sacarse encima ese problema, y usar un software que sea apropiado, que además tiene miles de desarrolladores en todo el mundo que permanentemente lo están agregando nuevos análisis y nuevos paquetes de análisis y nuevos métodos. Y bueno, nada. Yo no programo, no participo en esa comunidad de desarrolladores, soy un usuario solamente, pero bueno, también está abierto que si ustedes tienen intereses y habilidades lo puedan hacer. Bueno, quería contarles que en el aula virtual les dejé unos materiales que podrían eventualmente servirles como una autoguía, que podrían ir avanzando en el módulo de estadística, con algunas clases, con audios, que se los aclaré en el aula virtual, pero lo vuelvo a aclarar, tienen que descargarlos y reproducirlas en un
reproductor de diapositivas, porque si lo hacen desde el Drive, no se escucha el sonido, no sé bien por qué, pero no se escucha el sonido, no está habilitado para eso. Y bueno, podrían incluso hacer toda la parte que me toca a mí sin intervención. Hay algunas dificultades que creo que va a ser difícil de superar, por lo tanto vamos a tener dos encuentros para sobrepasar esas dificultades. Pero lo que les quiero decir es que ustedes pueden avanzar mucho de manera autónoma, y si lo hacen, los encuentros sincrónicos, creo que dije presenciales, quise decir sincrónicos, los encuentros sincrónicos van a poder aprovecharlos muchísimo más, ¿no? Bueno, eso. Iván, yo creo que es un agregado especial que tiene el curso con el programa de reporte. Bueno, es el que está de moda ahora, se utiliza para Big Data, piden en el trabajo con R y Python, son los dos programas estrellas en este momento. Fernando lo empezó a dar hace como 10 años atrás, cuando recién cuando ingresó a este curso también, así que es un avanzado en ese tema. Nos gustaría que los que quedaron, que se presenten y nos cuenten un poquito los otros dos compañeros que faltan, creo, aunque sea en mini presentación, y un poco tener idea de cómo manejan los temas matemáticos y estadísticos, básicamente, porque si bien es un curso que barre un montón de temas, la idea es, o sea, este curso se va a evaluar con la presentación de un proyecto de tesis, que no va a ser el proyecto definitivo, eso ya lo deben haber visto en los videos y en todo, pero la idea es que se convierta en el proyecto de tesis a fin de año, que es lo que exige la maestría para poder seguir avanzando. Entonces, acá van a tener que usar básicamente herramientas estadísticas y de modelización, pero después eso lo pueden ir cambiando, pero por lo menos la elección de la cuenta donde van a trabajar y todos esos temas, estaría muy bueno que lo tengan presente. Así que bueno, esperamos su presentación y después seguimos contándole un poco más. Y ya somos grandes. Sí, arranco yo, si les parece. Bueno, mi nombre ahí lo tienen, Verónica Peroncini. Yo trabajo en OPDS desde hace 15 años. Sí, OPDS, bueno, les contaba a los chicos que no son de acá de la provincia de Buenos Aires, que es el organismo ambiental de la provincia de Buenos Aires. Y desde que empezó la pandemia, estoy colaborando en Comirrec, ¿sí? En el Comité de Cuenca del Río Reconquista. Con lo cual, si bien yo ya trabajaba en temas de cuenca en OPDS, pero con una mirada muy desde el monitoreo, de calidad y demás, porque yo empecé a trabajar en OPDS en el laboratorio, yo soy química, y ahora, los últimos años en OPDS, los últimos 6-7 años, trabajé en evaluación de impacto ambiental. La parte de cuenca, si bien la tocaba, no era un tema específico, ¿sí?, en mi trabajo. Y hoy me estoy abocando específicamente al tema de cuenca, con lo cual esta maestría, digamos, apunto, digamos, a empezar a tener un poco más de conocimiento en este manejo. Así que bueno, eso. Después mi rol docente es en química orgánica. Si alguien necesita clases de química, yo les doy una mano, pero no tiene nada que ver, digamos, con este entorno. Buenos días, mi nombre es Kenzie Palma, soy de Honduras, pues un gusto conocerlos y estar aquí con ustedes. Soy licenciada en manejo de recursos naturales y ambiente aquí en mi país, egresé de la Universidad Nacional de Agricultura. Actualmente trabajo en la Dirección Municipal Ambiental, aquí en Honduras nos movemos por municipios, departamentos y luego municipios. Y yo trabajo en la parte ambiental aquí en el municipio de Villanueva Cortés. Pues mi fascinación por las cuencas inició porque mi país tiene un relieve bastante accidentado, por decirlo así, y pues tenemos desde cuencas áridas y semiáridas, y pues dentro de las cuencas hay bosque latifoliado, tenemos bosque de pino, entonces es un amplia para poder
investigar y saber un poco más, ¿no?, de cómo se mueven las cuencas en mi país. Así que un gusto. Perdón, me faltó, disculpen, porque la consigna era el tema estadístico, sí. El acercamiento al tema estadístico. Bueno, por supuesto yo en mi carrera tuve estadística en casi todas las materias, pero desde el punto de vista químico, ¿no? Regresiones lineales, Gauss y demás, o sea, todo visto desde el punto de vista de análisis de muestras y demás, pero después en lo que es mi desarrollo en la profesión, digamos, o en OPDS, estadísticamente casi no se hace nada. Así que... ahí mi aporte. ¿Y Kenzi? Sí, en el caso de nosotros, igual mi carrera también lleva la parte de estadística, para, pues, más que todo por la parte de las tesis, ¿no? Y toda esa parte. Pero luego en mi trabajo también no se toca mucho la parte estadística. Entonces, pues, esperamos ahí poder... poder usar muy bien el programa, ¿no? Y aprender algo nuevo. Sí, porque yo me quedé en la parte del Infostab, en toda esa parte. Entonces, R es algo nuevo, creo, hasta el momento, ¿no? Y sí, esperamos aprender un poquito. Bueno, Infostab es un caso de un programa que es gratuito para estudiantes y muy barato para docentes. Es un desarrollo de la universidad. E incluso, de hecho, Infostat está trabajando con R. Yo sé que tiene interfaz, lo descargué, pero nunca lo usé. Pero bueno, es otro paquete. Digamos que la estadística es exactamente la misma. No está mal hacer estadística con cualquier otro paquete. R provee una serie de recursos y libera de una serie de restricciones que lo hacen recomendable, pero al mismo tiempo es como... tenía que tener algo en contra y es que es difícil de usar. Pero bueno, nada. Infostat está bueno, vale la pena también usarlo. El problema de esos programas es que no tenés todo. En cambio, en R tenés prácticamente todo. Igual, nosotros no vamos a llegar a un nivel de uso tan importante. En parte, en la maestría normalmente se usan paquetes de programas, pero sí para que tengan una visión sistémica de la cuenca, que por ahí es más el objetivo ese que sepan utilizar todas las herramientas estadísticas, tener una visión estadística, por ahí ni siquiera a veces aplicarla. Pero bueno, continúen, por favor. No sé si quieren que continúe yo. Sí, sí. Bien, bueno. Buen día, mi nombre es Guillermo Vivero, soy licenciado en gestión ambiental. Desde que me egresé, y hace un tiempo atrás también, trabajé siempre en cuestiones ambientales. Trabajé en ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, por 12 años. Los últimos dos años como coordinador de fiscalización, tenía cargo el área de control industrial, y actualmente trabajo en la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, colaborando acá en cuestiones ambientales también, ¿no? En cuanto al uso del programa y demás, creo igual que el resto de, como recién dijeron mis compañeras, únicamente en la universidad, luego entonces mi conocimiento, quiero decir, debe ser básico. De hecho, no conozco el programa R, calculo que debe haber tutoriales como para poder aprender a manejarlo de la mejor manera y lo más rápido posible. Pero bueno, entonces vamos a tener que aprender ahí un poquito más de ese programa, ¿no? Buenos días. Buen día. Mi nombre es Adrián Lozada, soy ingeniero agrónomo, soy colombiano. Mi experiencia ligada a las cuencas comenzó muy temprano, saliendo de mi carrera, en un proyecto de cobertura vegetal y uso del suelo. Seguido a esto, unos proyectos de servicios ecosistémicos, y ya después me salí un poco del tema de cuencas para otros proyectos de inversión social. Volví nuevamente con proyectos de huella hídrica. Entonces, más o menos ha sido mi experiencia un poco con esto. Ahorita actualmente estoy haciendo una consultoría con una agencia de cooperación alemana
en un proyecto de gobernanza ambiental para un municipio del departamento aquí de la zona. Mi experiencia, como lo decían mis compañeros, con el tema de programas estadísticos, sí tuvimos una asignatura en la universidad que se llamaba diseño experimental, o se llama diseño experimental, donde usábamos un programa especial licenciado. Sinceramente no recuerdo el nombre como tal, pero justo ese programa llegó cuando yo salí de esa asignatura. Entonces no conocí lastimosamente de R, porque después de eso R se volvió muy famoso y pues no, lastimosamente no le cacharré a eso, entonces no tengo mucha experiencia, la verdad. A los que aprendimos con paquetes cuesta. Pero sí. Bueno. Gracias. Sí, hay algunas áreas del conocimiento, unas disciplinas que tienen técnicas estadísticas muy particulares y desarrollo de paquetes que cumplen su función mejor que si uno trabajara con R. Es decir, hace poco vi un paquete dedicado al análisis de poblaciones celulares en estudios de inmunología, que tiene unas técnicas que todo se puede hacer con R, pero quizás uno tiene que estar 2 meses trabajando para hacer una rutina para abordar el 5% de los análisis que se hacen, que son específicos. Son todos análisis relativamente normales, pero concentrados en una sucesión de análisis que analizan el producto del análisis anterior y el producto del anterior y el producto del anterior y generan un gráfico y después gráficamente se captura un sector de ese gráfico y con eso, bueno, eso si hubiera que hacerlo con R sería verdaderamente muy trabajoso, muy laborioso y ya existe un programa que lo hace. A veces hay desarrolladores de R que se han dedicado a hacer paquetes específicamente para ese tipo de análisis y en algunos casos existen. Y a veces existen y no los conocemos, los descubrimos porque hay una enorme cantidad de recursos en R que bueno, está por descubrirse. Bueno, perdón. Continuamos, si no nos vamos a ir en presentaciones. Magalí, Kenzie y Mario, quedan. Estamos lejos, no mordemos, Hola, buenos días. Disculpen, tuve un problemita de internet. Mi nombre es Magalí, soy licenciada en geología, recibida hace poquito, un ratito antes de que arrancó la pandemia, unos meses antes. Así que me he dedicado a especializarme, a hacer cursos. Sí, he trabajado en laboratorio para estudios de suelo, como ayudante externo. Me interesa mucho el tema las propiedades del suelo en relación a la infiltración y lo que genera una cuenca. Y en relación a programación, en la escuela, bueno, soy técnica electrónica, pero cuando yo cursaba veíamos Visual C, hasta hemos visto Assembler, y R vino después. Así que no he llegado a tener la oportunidad de aprender R. Sí, estoy de a poquito aprendiendo Python, porque me interesa, me gustaría hacer algo con eso. Pero bueno, R lo salté. Pero bueno, está bueno aprenderlo también. Bueno, buenos días, permiso. Buenos días. No sé si me permitan tomar la palabra. Vale. Vale, muy buenos días, un gusto conocerlos. Mi nombre es Mario Andrés Quiroz Burbano. Yo soy de San Juan de Pasto, Nariño, la ciudad sorpresa de Colombia. Un gusto conocerlos, ante todo. Ya contarles específicamente, pues mi profesión es geógrafo. Actualmente, pues, recibí mi título como especialista en planificación y ordenamiento territorial.
Y pues ya mi experiencia con la programación y con los temas propios de la materia, no tengo mucha experiencia, pero conozco algo por medio de los sistemas de información geográfico. Es que creo que parten mucho del tema de estadística, pues métodos como Kriging, métodos de IDW, pues algunos métodos pues que son parte de esa integración. Yo había trabajado y estaba leyendo un poco los módulos que se presentan en la materia, en la página, y hablan, por ejemplo, en el módulo 5, algo de máximo verosimilitud. Yo lo había trabajado en algún momento con modelos raster o con insumos o sensores remotos, los cuales aplican pues esta herramienta, ¿no? La máxima verosimilitud pues es una herramienta que se utiliza en ArcGIS, por ejemplo, para el tema de sacar tipo de coberturas, ¿no? A partir de algunos insumos que uno pueda trabajarlos. Y con eso pues pueden identificarlo. También hay algunos modelos estadísticos que se utilizan en el mismo ArcGIS, pero es mucho más fácil, ¿no? Pues solamente aplicar una herramienta. Pero a la hora de la verdad, ya cuando uno plasma o cuando uno empieza a desintegrar esas herramientas tan fáciles que le brinda el ArcGIS, no son tan fáciles. Entonces, no tengo mucha experiencia con el tema. Conozco cómo funcionan y cómo es la finalidad, pero no he tenido. En mi formación académica tuvimos una materia muy básica de estadística, pero no se trabajó directamente con modelos matemáticos, sino pues más enfocada al mismo ordenamiento, ¿sí? Mi carrera está mucho más enfocada a la parte social que a la parte física. Entonces, pues más o menos ese es el contexto que yo tengo. Y ya pues de experiencias, pues si yo por ahí había visto el lenguaje R, también lo que mencionaba la compañera Magali, también Python. Bueno, hay bastantes cositas que uno las ha escuchado o medio ha tratado de meterse en este mundo, pero no tengo mucha experiencia, estoy igual que mis compañeros, pero muy presto y muy atento a aprender con sus conocimientos y a todo lo que ustedes puedan brindarnos. Así que muchísimas gracias y un saludo desde acá de Colombia. No, igual nosotros no vamos a meternos mucho en matemática. Originalmente este curso fue muy matemático, era solo metodología Foster, y después lo fuimos cambiando con Manuel y después con la incorporación de Fernando, le pusimos estadística porque no había estadística, entonces era todo metodología Foster, pero después para tomar los datos había que tener bastante clase de estadística, y después le fuimos incorporando también pata social, fíjate que hay una clase que es con trabajos mucho más sociales que matemáticos. O sea, la cuestión matemática, lo importante acá es que nosotros vamos a tratar de transmitir conceptos de lo que es la estadística o de lo que es la modelización, básicamente. Cómo interpretar los resultados, básicamente, que tiran los programas. No vamos a meternos en el detallecito de si maximizamos una función, si la minimizamos. Todas esas cuestiones no nos interesan. Nos interesa cómo juntar los datos, cómo aplicar los datos y cómo interpretarlos. Básicamente es eso, y tener una visión sistémica de la cuenca, donde se incluye todo. Sí, claro. A partir de ese postulado que usted menciona, también quería comentarles un poco. Yo también acá en Colombia trabajo en una corporación autónoma regional. Son las entidades departamentales, allá provinciales en Argentina, acá departamentales, encargadas de todo el medio ambiente. Entonces, tenemos mucho contexto y mucha revisión y elaboración de esos documentos en donde nosotros podemos identificar las cuencas. Entonces, partiendo de que nosotros no somos los que hacemos el documento como tal, los planes de manejo, de ordenamiento de esas cuencas, pero sí revisamos. Entonces, el aprendizaje que se tome de acá también va a servir mucho para aplicar acá en mi trabajo, y eso es lo que me tiene bastante emocionado también. Entonces, agradecerles mucho por su conocimiento y por tolerarnos, pues a veces tenemos alguna complicación para aprender o se nos tarda un poco más que otras personas, pero el esfuerzo está ahí presente. Entonces, muchas gracias. Igual acá tienen una serie de profesiones totalmente distintas de base que
por ahí en algunos temas pueden aportar mucho más que nosotros. Eso, acá es un ida y vuelta. En cada curso ustedes aprenden y nosotros también. No es. Pasa que ahora, fuera de presencialidad, nosotros le damos mucha importancia a la lectura de trabajos, la exposición, porque eso, bueno, también le sirve para trabajar la tesis. Y bueno, eso lo vamos a tener un poco más limitado, pero bueno. Sí. Vale, muchas gracias. ¿Y alguien más, no? Más mal. No. Bueno. Incluso Lina. Bueno. Hola, Manuel, hola a todos. Hola. Gerardo, te acabo de poner con la función de anfitrión. Ah, bueno. Por si querés parar la grabación o lo que necesites. Bueno, gracias, Corina. Igual, si ahora la pones. Después yo pensaba cortar todo y subir la parte de clase directamente. Pero bueno, listo. Ya fue, sí. Eso me lo pones vos cuando arrancás. Claro, yo necesito que vos estés adentro del aula para poder darte la capacidad de ser anfitrión. Igual se estaba grabando, se va a grabar en la nube, y yo después les paso el link de la grabación para que tengan ustedes y lo distribuyan para poder descargarla, los estudiantes. Perfecto. Exactamente. Sí, en realidad pueden compartir el link y cada uno lo mira desde la web o lo baja. Bueno, genial. Bien. Que tengan excelente curso, cualquier cosa me avisan. Gracias. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Profe, yo quería pedirle el favorcito de que la grabemos porque puede que se pierda la conexión acá. Entonces, pedirle ese favor. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Es cuando grabo que escucho antes no pasaba el. No, sí. Es el micrófono de Manuel que toma el parlante. Ah, bueno. Lo que pasa es que debe de hacer interferencia con los auriculares. ¿Está conectado el celular también, profe? ¿No? No, entonces no tengo. No tengo. No hay posibilidad de que. ¿No hay posibilidad de que grabemos otra persona para que no haya interferencia? No, porque. No, es más, corta Manuel el micrófono y no se graba, no sé por qué. Ah, pero ella se lo está escuchando bien, profe. Sí, por eso. Cuando él corta el micrófono, no sé qué problema. Él tiene un problema allá en Alemania de incompatibilidad, me parece. El sistema, porque al principio no lo escuchábamos, no sé qué dice. Pero bueno, me gustaría ver si tienen dudas sobre cómo va a ser el curso, si pudieran ver los videos, por lo menos de esta clase y de la próxima. Si entendieron más o menos las consignas, si las pudieron bajar, porque bueno, en 2-3 horas que cansan muchísimo más que 6 horas presenciales, es corto, pero bueno, la idea es compensar ese trabajo, que no tiene que venir a la facultad, un montón de cosas con trabajo en casa. Cualquier duda estamos a disposición para consultas aparte, si quieren hacemos un pequeño Zoom entre los docentes y algunos de ustedes, o sea, estamos totalmente abiertos, también coordinando los tiempos, estamos siempre bastante ocupados, pero todos en pandemia es peor que presencial, pero bueno. Así que. Gerardo, yo estaba un poco confundida. Si los temas se tenían que ver en la clase después o antes, entonces por eso yo no los vi, pero bueno, ahora ya los entendí y me voy a poner al corriente. Está pero bien. Porque no entendía bien cómo era la temática, la estructura del curso. Gerardo, te hago una consulta. Entonces, por cada clase vamos a. En el curso anterior teníamos una autoevaluación, va a ser algo parecido, digamos, una entrega, digamos, por clase. Es una entrega que le hacemos una devolución, si está bien o está mal, qué errores corregir, pero no es que va a ser bien. Evaluado. Y el trabajo final, elegimos una cuenca X y la desarrollamos en base a lo. Claro. Fíjense que hay un video que más o menos explica cómo tiene que ser el proyecto de tesis. Fíjense que todos los
todas las clases tienen textos asociados, algunos tienen, bueno, video de presentación, y a veces yo voy a tratar de conseguir en algunos temas, en el de metodología Forrester, tienen también, creo que lo subí, si no, ahora me fijo si no lo llegué a subir, pero tengo separados varios videos también de YouTube para que vean que son, que van, también aportan. Perfecto. Y, pero siempre está el texto, siempre están los textos. En este trabajo tienen tres textos para leer, que bueno, tienen básicamente preguntas relacionadas con, eso, con esos textos. En la clase que viene ya son, tienen lectura también, pero también tienen trabajos para leer y a partir de la lectura de los textos, más los trabajos, tienen que responder a varias consignas, y eso sí, en grupos de a dos van a hacer una pequeña presentación en la clase que viene. Bien. De cómo analizaron ese texto, cómo se encaja, cómo se relaciona con el tema del día. Ya está todo en, ya está todo en el aula virtual, digamos. Está todo en el aula virtual. Lo que no me acuerdo si subí los videos de metodología Forrester, pero el resto está todo. Y la siguiente clase, que la llamamos Cuenca y Territorio, que ahí Mario nos puede dar una mano como geógrafo, puede aportar mucho más que nosotros, también tienen trabajos que toman el tema cuencas o territorio como un elemento para analizar básicamente la parte ambiental. También los licenciados en gestión ambiental también pueden aportar bastante ahí. Y bueno, y después ya pasamos al módulo de Fernando, que ahí por ahí es la parte más, ya empezamos una parte más dura por ahí, porque vemos todo lo que es el programa R, después vamos a ver un programa online para hacer, que también sirve de estadística, es un programa estadístico, que vamos a, que bueno, que van a hacer el modelo de la cuenca con la metodología Forrester. Y después pasamos a regresión, que también va a hacer dos o tres clases, porque bueno, es la herramienta para modelizar básicamente. Y es muy aplicable. Siempre algo de regresión para unir datos, juntar datos, van a aplicar en la, es probable que apliquen en la tesis. Sí, bueno, yo al igual que Maggie no había entendido cómo era la dinámica del curso y no, o sea, si vi el video de presentación y leí el primer capítulo del libro que estaba en la primera parte, digamos que ahí se, pero no entendía que había que tener leído el material de la clase de hoy, perdón, disculpen. No, está bien, no hay problema, a veces cuesta porque espero que voy a entrar al aula virtual y la presento por cualquier cosa. Es complicado, más nosotros que no tenemos. Esperen, te presento. Bueno, así la ven ustedes, ¿no? Clase 1, eso es lo que estamos hoy. Tenemos el modelo de cuenca y el proyecto de tesis. Son dos pequeños videitos y después tienen todos estos textos y la consigna, que es un... ¿La ven que cambié de...? ¿Se sigue viendo? Sí. Bueno, y ahí tienen más o menos lo que tienen que hacer. Después volvemos atrás. Y ahí tienen para subir la consigna. ¿Está? Suben la entrega al archivo y nosotros se lo devolvemos con alguna, o que está todo bien, o que piensen o repiensen algunas cosas que hayan hecho. Este es muy sencillo, este trabajo. Volvemos a... Perdón, ¿ese trabajo también lo hacemos en grupo de dos? Sí, háganlo en grupo de dos, porque la idea también es que discutan. Y bueno, y después la segunda clase, que es la que vamos a ver,
que se dividen dos, el 1 del 9 y el 6 del 10, también tienen todo el pensamiento sistémico, sistema de máquina. Ahí tienen uno en un trabajo, un artículo que es muy bueno en inglés, que si no pueden leerlo, hay otro. Bueno, ahí está explicado más o menos qué es cada cosa. Y tienen la tarea de este día, que tienen que... Acá tienen tres trabajos, como son tres, justo eligen qué trabajo, se ponen de acuerdo qué trabajo van a tomar. Y bueno, lo analizan, también tienen las consignas para hacer ese trabajo, y después lo presentamos, o sea, sacamos todas las dudas. La idea siempre es sacar todas las dudas primeramente, y después hacen la presentación, en este caso, de tu trabajo. Y después suben después suben al aula virtual el PowerPoint de lo que presentaron. O PowerPoint, o lo que quieran, la presentación como la hagan. Y ya tenemos dos clases, ¿no? Y la que sigue, la sistema dinámico y territorio, es muy parecida. Tienen la tarea y, bueno, tienen tres trabajos, y esos tres trabajos se dividen y también lo presentan en la clase 3, el 8 del 9, y después lo suben, ¿no? Acá tiene una tarea previa a la reunión, que responder estas preguntas que tienen que ver con los artículos que leyeron, como más que nada guía de lectura, y después estos artículos para tratar de analizarlos y subirlos. Tratamos de buscar siempre literatura en español, ¿no? Porque es mucho más sencillo para todos. Si ya pasamos a literatura en inglés, se va a no complicar, ¿no? Bueno, y ahí tienen lo de estadística, que es el proyecto L, tratando de todo, para trabajar. Perdón. Bueno, estadística tiene una lógica similar. Hay recursos, bibliografía, clases, y va a haber dos encuentros presenciales, sincrónicos. Hay consignas como para que lleguen a los encuentros sincrónicos en mejores condiciones para aprovecharlos. Y sobre el final hay una actividad para entregar también de manera grupal o individual. Da un poco lo mismo. En la estadística yo recomiendo que lo trabaje de manera grupal, porque siempre hay algo que uno no termina de entender y un compañero puede ayudar. Pero no, la lógica es la misma que venía escribiendo Gerardo. Bueno, dejo de presentar. No sé, ¿quieren ver algo más de acá? ¿Alguna duda? Bueno, sí que no pudieron leer mucho la tarea de hoy, con lo cual podemos hacer la siguiente clase, hacerla un poquito más larga, como para sacar todas las dudas de esta clase, ¿no? Básicamente lo que es el proyecto de tesis, si tienen alguna duda. Pero eso es sencillo, o sea, es un proyecto de investigación. Es tanto aplicable a un proyecto de investigación como un proyecto de tesis. La idea es que se pongan las pilas pensando en dónde van a poder aplicar su... O sea, siempre piensen que el proyecto de tesis y la tesis es algo académico, no es el trabajo de su vida. Con eso ustedes van a demostrar que saben investigar, que saben armar proyectos, pero no se enloquezcan, porque suele pasar que muchas veces la gente cree que es un trabajo, tiene que ser totalmente preciso. Ustedes tienen que hacer las cosas bien, con su mayor esfuerzo. Para eso están el director o codirector, depende cómo se organicen. Y después para eso están los evaluadores, que no es que los van a atacar, los van a evaluar, sino también la idea es aportar a que ustedes hagan un mejor trabajo. Pero es un trabajo que tiene un límite. Y ese límite está bueno respetarlo. Respetar las fechas, todo, porque nada es perfecto. Si todo es perfectible. Entonces, el primer proyecto que hagan va a tener un cierto nivel que se va a poder perfeccionar, porque lo van a agarrar evaluadores y lo van a mejorar.
Y lo mismo, ya pasan a un segundo nivel, que es hacer el trabajo, y ese trabajo también es perfectible, lo que ustedes van a presentar está bien, porque lo ayudó el director, los ayudó a todos, pero después va a pasar por un proceso de evaluación, que ese proceso de evaluación no es malo, sino les va a por, no es que los van a atacar a ustedes, sino que le van a aportar cosas nuevas, o visiones nuevas, o algo nuevo, para que ustedes lo incorporen. Y bueno, van a terminar otra vez, y van a tener un trabajo finalizado más o menos en fecha, porque si no, todo el mundo como que tiene miedo de que el trabajo de tesis es algo extraordinario, no, es un trabajo, el trabajo tiene fecha de origen y fecha de finalización. Entonces, hay que compatibilizar la perfección con la optimizar, que nosotros no vemos modelo de optimización, lo que es el tiempo que a uno le ponen con la calidad que uno le exige. Es una optimización eso también, que esta parte de la modelización, que como le dije, no vamos a ver en este momento, en este curso. ¿Sí? Eso por un lado. Las tareas son para orientarlas, o sea, que todo apunta a que lo que estamos viendo en esto lo apliquen a un proceso de tesis. Después lo mismo, ya vieron con Fernanda muchos temas que también nos pueden incorporar, no es que tienen que incorporar solo lo que ven con nosotros. Aparte ustedes tienen conocimiento de su carrera de grado que también se incorporan al proyecto de tesis. Y creo que también están viendo un curso en paralelo a este, para arrancar la semana que viene o el viernes, no sé exactamente. Hidrografía de llanuras, creo que sí. Hidrografía de llanuras, sí. Bueno, también muchas de esas cosas por ahí les pueden aportar al proyecto, porque esto, bueno, vamos avanzando en el tiempo, y también van a haber otros cursos. Entonces, bueno, todo aporte. Lectura, pues también lo puedes buscar en trabajos, una parte importante de la formulación de un proyecto, buscar trabajos relacionados con el tema que yo quiero investigar, con lo cual también hay un proceso en ustedes en la búsqueda de trabajo. Bueno, yo le decía, no sé cómo vamos a arreglarnos, porque cuando estamos en tiempos normales, dentro del dominio del UNLP, ustedes tienen acceso a un montón de bibliografía de los mejores, de las bibliotecas y las revistas científicas más importantes. Así que ahí, eso no sé cómo lo solucionó la maestría ni posgrado, porque desde mi casa, con una cuenta institucional, pueden acceder a eso. Yo creo que les puse todo eso en el aula virtual. Si no lo puse, me responde fijo. Pero ahí no sé cómo vamos a hacer. Si tendrían que darle una cuenta institucional a la facultad, eso hay que hablar con la directora de posgrado para que puedan acceder. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Pero no quiero cargarlo tan con tantas cosas, ¿no? Ahora llevamos una hora sola. Pero bueno, si no, la próxima clase hacemos 3 horas. Dedicamos una hora al comienzo a la primera, a repasar el tema de hoy. Una segunda hora para repasar el tema del día. Y después hacen la exposición. Normalmente las clases son hasta las 11 de la mañana. La idea planteamos 2 horas, pero si son 3 o 4, seguimos. Nosotros no tenemos problemas, no sé lo que están. Bueno, no. No, no, con Fernanda nosotros hacíamos hasta las 12, así que. Bien. No, calculamos 2 horas para no hacerlo muy pesado, pero eso depende del tiempo, porque también es como mucho de las clases son una parte importante de la exposición de ustedes, se puede extender, bueno, la idea es acotar, pero no restringir, ¿no? Que sea una guía, básicamente, el horario. No sé.
cualquier cosa, si empieza a fallar este sistema, lo reformularemos en el medio del camino. Pero la idea es que ustedes pueden hacer las cosas prácticamente asincrónicas durante su casa y después acá más que nada sacarse dudas y hacer las exposiciones. Si hay que explicar un tema, lo explicamos, no hay problema si no lo entendieron. O lo hacemos en una conferencia aparte con los que tengan problemas, ¿no? Para no cargar a todos. Gerardo, ¿te hago una consulta? Sí. Porque bueno, yo tuve un temita con el internet y por ahí me perdí la primera parte. ¿El tema de las exposiciones es en relación a los ejercicios? A los trabajos. Fíjate, el primero es ejercicio, eso no lo ponemos. El segundo tienen trabajos de investigación que tocan los temas que estamos viendo. Entonces un poco ahí tienen las consignas, cómo leerlos, cómo que tienen que darle importancia y analizarlos. Que le va a servir todo para el trabajo de tesis, básicamente, ¿no? Está bien. Claro, pero en cada clase hay que más o menos comentar lo que vamos haciendo. No, en cada clase ustedes sacan las dudas, básicamente. ¿Qué dudas tienen? Porque, bueno, uno piensa que cuando graba el video diciendo la clase, piensa que lo dijo perfecto y por ahí se mandó cada macana. En clase uno lo corrige y lo corrige. Hay interacción, ahí no hay interacción, uno se pone a hablar y se pone en un punto que se vuelve loco. Entonces, todas las dudas, sáquenselas con nosotros. Y después es la aplicación en la primera clase, es una aplicación muy sencilla, y después en las otras tienen trabajos específicos que nos van guiando. Bien, perfecto, muchas gracias. No, por nada. Estamos acá para, más que nada, la idea es consultar mucho. No sé cómo hizo Fernanda con las clases, pero ella hacía presentaciones y todo. Sí. Un caminito un poco diferente. Claro, no sé cómo... sí. Ella hacía presentaciones como si fuese un teórico, pero sincrónico en lugar de presencial. Digamos. Sí, por supuesto, después hablábamos de las dudas y le hacíamos preguntas, pero más que nada era expositivo. Bueno, después yo voy a subir el audio de la clase al aula virtual, ha sido el link o el video, porque bueno, como empezamos a grabar nosotros cuando nos juntamos un rato antes para planificar algunas cosas, esa parte la voy a cortar para que no quede, y la subo como a MP3, así la pueden descargar fácil. Y así vamos a hacer todas las clases. Después ya cuando grabemos solamente la parte de clase, eso va a ir directamente un link para que lo descargue. Seguramente la próxima va a ser más dinámica, que ya vamos a tener más información nosotros para charlar. Bueno. Sí, yo creo que a todos nos pasó lo mismo de nuevo no haber entendido esto de tener que leer antes. Sí, creo que yo intenté explicar, ahí ya el problema, yo intenté explicarlo en el video de explicación del curso, pero se ve que no se entendió de presentación del curso. Yo pensé que era lo del libro, como después del video ese venía el libro y decía que leamos como el primer capítulo, nos invitaba a leer el primer capítulo, el nombre del libro, ahora no lo recuerdo, era... Sí. Los Reyes, Modelos Matemáticos en la Ciencia. Eso, no sé por qué Modelos Matemáticos. Exacto, entonces yo leí eso, pero bueno, eso no tenía nada complejo. Ese era como digamos, medio general, digamos. Pero bueno, como introductorio. Claro. Por eso, en clase 28 del 5, decía. Primera clase, introducción al modelo, clase 28 del 5. Pero bueno, utilizamos la hora que no utilizamos hoy para la semana que viene. El profe Gerardo, yo tengo una duda, me vino un momento. El trabajo de grado, el trabajo de tesis, perdón, es un trabajo individual, ¿cierto? O, sí.
Un trabajo en conjunto. Las tesis son, lamentablemente, son individuales. Aunque cada vez se trabaja más en conjunto, ¿no? Ya nadie trabaja en ciencias medias en forma individual, pero es un ejercicio particular de cada uno. Aparte, bueno, ustedes están en diferentes lugares y en diferentes trabajos. Siempre el trabajo de tesis traten de hacerlo en relación a lo que ustedes están trabajando. Que sea un complemento del trabajo que ustedes están haciendo. Digamos, en mi caso, yo no tengo, digamos, como aún un tema para el trabajo de tesis como definido, pero si llegado el momento quisiera hacerles una consulta, de acuerdo, porque obviamente la base matemática, la base estadística, pues es importantísimo. Sí. Podríamos hacer las consultas por medio de algún tipo de correo electrónico o... Sí, debería estar acá, no lo pusimos. Ahora después cargamos nuestros correos. Ah, sí, bueno. Bueno, igual se los mando ahora por... mi correo se los mando ahora por chat, así lo... Pero igual lo subo en el aula virtual. En el torpio. Mi correo, bueno, quedé solo como docente. Después les mando el correo de los del resto por cualquier duda. Y bueno, seguimos conectados. No sé, ¿algún otro? Igual creo que en el aula virtual, si uno busca al usuario, sí, aparece el correo. Aparece el correo de todos, sí. Y en el. Sí, aparte van a participantes y están todos ustedes. Y también estoy yo y está Manuel, y está todo ahí los correos. Y también pueden comunicarse por el aula virtual, también tiene donde está participantes, uno puede enviarles mensajes al resto de los participantes. Ah, bueno, sí, porque es que en el curso anterior teníamos un grupo por WhatsApp, entonces ahí más o menos también, ahí ya era una interacción ya de todos, ¿no? En la que resolvíamos dudas o resolvemos aún dudas porque estamos, yo aún, mi grupo aún estamos en eso. Y... No, está perfecto, pero eso sí, yo no digo por ahí grupos de WhatsApp porque como nos juntamos una vez por semana y hay tiempo, en el curso de una semana era como urgente responder todo. Acá la ventaja que tenemos es que hay tiempo para procesar las cosas, analizarlas. Buenísimo. Van a estar con dos cursos paralelos, pero bueno. Y su trabajo, pero tiempo como para... ¿Este curso se hacía en una semana también cuando también. Era presencial? Ah. Sí. No, por eso es mucho mejor así, la verdad. Sí, sí. Para nosotros es mucho mejor, sí. Para ustedes también, porque van procesando. En realidad es mejor los cursos más largos, donde uno tiene más tiempo para pensar, pero bueno, es imposible con gente que viene de afuera, ¿no? Como... Es una metodología muy, muy concentrada, pero bueno. Bueno, si no hay otra cosa, más dudas. Es sencillo. La primera parte de esto es sencillo, no van a tener problema. Y bueno, la clase siguiente también no es tan complicada. Van a ver que. No es tan matemática, no es matemática, sino muy conceptual también. Se resuelve todo por matemática, pero lo que nosotros presentamos es básicamente es todo conceptual. Perfecto. Genial. Gracias. Bueno, nos vemos en una semana, ahí a las 9, y bueno, prepárense, tenemos bastante trabajo la semana que viene. Entonces, no se preocupe que para la próxima semana sí lo vamos a llenar de preguntas. Solemos preguntar mucho. Entonces, ya cuando hayamos leído todo y pues vamos a tener muchas preguntas, vamos a hacerlas. La verdad es que creo que particularmente este grupo sí hacemos muchas preguntas y todo. Bueno,
Qué bueno. No, y bueno, suerte con el próximo curso que arranquen también. Veremos. Acá tienen, lamentablemente tienen que como lo planificamos, tienen que trabajar bastante ustedes. Muy bien. Bueno, gracias. Un cordial saludo. Buena semana. Igualmente para todos.